Hola, soy Daniela Castillo y les doy la bienvenida a este espacio lleno de cultura y de literatura. Hoy deseándoles una feliz Navidad, pero también contándoles que no para todo el mundo es una feliz Navidad. El 4,7% de los colombianos sufre de depresión. Hace algunos años, cuando estaba en la universidad, recibí una llamada de una de las personas que más amo en el mundo, diciéndome que por voluntad propia y luego de lidiar con una enfermedad, había decidido internarse en la Clínica La Paz. Para los que no saben, la Clínica La Paz está ubicada en Bogotá y está especializada en el tratamiento de enfermedades de salud mental. Me dio muy duro enterarme de esta noticia porque, a pesar de que también había hecho muchos esfuerzos por lidiar con la enfermedad de esta persona, una depresión, no había surtido efecto, o eso veía yo. Y sin embargo, esta persona había tomado la decisión de irse e internarse en una clínica psiquiátrica. Lo vi del lado incorrecto porque solamente me quedé fijada en mi frustración y en sentirme un poco inútil por no ayudar a esta persona, pero no vi la valentía que había tenido para tomar una decisión que, aunque muy difícil, la tomó a tiempo. Y les cuento todo esto porque llegó a mis manos en esta Navidad un libro que me trajo recuerdos, me trajo risas y en ocasiones también me trajo lágrimas. Se trata de Mi Navidad en un psiquiátrico, escrito por María Ángela Urbina. Me sentí identificada en algunas partes porque tanto María Ángela, quien escribe la historia, como la protagonista lleva el mismo nombre, María Ángela, y además las dos son periodistas. Para quienes no saben quién escribió esta historia, les recomiendo que se echen una pasadita por el canal Las Igualadas. Ella lo presenta y es una de las creadoras, directoras. El matrimonio para muchas personas es el mejor día de su vida. Cambian su foto de perfil en todas las redes sociales y hacen una gran fiesta. No es casualidad que la protagonista y la escritora se llamen igual, ya que es una ficción basada en un hecho real, es decir, María Ángela sí estuvo en un psiquiátrico durante una Navidad por decisión propia. Entonces a mí me encantó leer las páginas de este libro porque a mí me había pasado todo lo contrario. En el libro es ella quien llama a su mamá a contarle que está interna, que tomó la decisión de irse allí por voluntad propia, y a mí en la vida real lo que me había pasado era lo contrario. Me habían llamado a decirme que habían tomado la decisión, entonces es ver un poco la otra cara de esta realidad. En Colombia, a pesar de tener el 4,7% de personas que padecen depresión, y eso que no estamos contemplando el porcentaje de otras enfermedades mentales, no tenemos mucho conocimiento. Caemos en la ignorancia de hacer comentarios como es que eso es que está haciendo show, eso es que quiere llamar la atención, y no comprendemos la dimensión de lo que es una enfermedad mental. Y volviendo al libro, lo interesante es que a través de la historia de su protagonista conocemos una cantidad de historias aledañas que confluyen en este mismo lugar, en el psiquiátrico, como por ejemplo la historia de una guardia de seguridad que da bastante miedo, o el grupo de enfermeras que se ve que no disfrutan para nada su trabajo y solo ven la hora de salir, o también la historia de pacientes como Sara, que es totalmente hermosa, es bellísima, pero estuvo mal rodeada y su detonante es una relación amorosa, algo opuesto a otros pacientes como en el caso de Julio, cuyo detonante es la calma total, es un sacerdote. Y mi personaje favorito sin duda es Jota, quien acompaña a nuestra protagonista durante todo lo que vive, durante toda esta experiencia, pero no solamente eso, sino que la ha acompañado durante muchos años de su vida y nos cuenta algunas de las anécdotas que vive con él. Y es muy bonito porque no se trata de un amor cliché, de esos que regalan flores, chocolates, sino que vemos un amor que va más allá, que es una amistad, entre una amistad y un amor. Tiene detalles con ella que nadie más tiene y no solamente eso, sino que son bastante personalizados, la conoce muy bien. Entonces este libro se trata también de un pequeño juego de ir y volver a la historia de la protagonista, porque ella logra hacer una introspección de su vida, logra presentarnos a personajes como su mamá. Entonces vamos a la historia de un personaje, regresamos a la historia de María Ángela y a través de eso vamos conociendo no solamente la vida de la protagonista y sus detonantes, sino también vamos conociendo cómo es este lugar, adentrándonos en un psiquiátrico a través de las páginas de este libro, que además nos muestra esa realidad, ese contexto que es tan desconocido por nosotros, pero que también genera vergüenza en muchos casos. Entonces es la vergüenza de que un familiar esté allí, es la vergüenza y el desconocimiento, es no saber actuar después. Entonces todo esto nos lo muestra a través y cómo también esas historias se van hilando, cómo también existen abandonos en esos lugares. Toda esta realidad nos la muestra a través de Mi Navidad en un psiquiátrico, una historia perfecta para leerla también en esta época y para ver que no todas las Navidades son felices. Es más, ya la autora está rodando con un numeral que se llama Mi Peor Navidad para contarnos historias mutuamente, que es una época del año más y que a veces no todo es felicidad. Es una historia sencilla, es fácil y rápida de leer, es reflexiva, es hermosa, pero además desde su dedicatoria me impactó porque la dedicatoria es para la mamá. Me parece que conecta con el público porque la dedicatoria me recordó a este libro de Héctor Abad Faciolince, El Olvido que Seremos, que dice algo así como que el libro fue escrito para alguien que jamás lo leerá, pues
algo así me recordó la dedicatoria de este libro. Además, hacía algunas referencias que se me hacen llamativas, que me han gustado bastante, como un personaje por allí que menciona de Harry Potter, como un cuento que también menciona de Gabriel García Márquez y que tiene el tema del psiquiátrico por ahí, y ese cuento es muy conocido. Si no, cuando lo encuentren en la lectura, también les recomiendo que lo lean si no lo han leído, porque es espectacular. Entonces, siempre hace muchas referencias de la realidad, de cómo tal vez las relaciones ahora, por ejemplo, en una parte me gustó que mencionó Tinder, cómo en general las personas ocultan si conocen a alguien en Tinder, cómo son esas otras máscaras de las personas a través de varias facetas que va mencionando a lo largo del libro, así que espero lo lean, muy recomendado. Y como siempre me despido diciéndoles que leer, viajar y conocer personas es la verdadera riqueza de la vida.